lo que se tiene que hacer. Le fui a dar ánimo ahorita. No mames. Le dije que... No, pues sí, le dije, oye, que ahorita vamos a jugar juntos, por favor, no lo hagas incómodo. Ah, ya vi. Por favor, no lo hagas incómodo, ¿cómo? Tienen que estar apuntando. Le... Oye, ahorita en un rato vamos a jugar juntos, por favor, no lo hagas incómodo. ¿Pero por qué lo haría incómodo ella? ¿Qué sabes, hermano? ¿Hubo algo con Imo y contigo? Ahí está. No, no, o sea, prefiero no hablar al respecto, pero... Pero por favor, es que estoy seguro que no, güey. No, pero no toquen el tema, ¿vale? Por favor. Pero es que, o sea, literalmente estoy segurísimo que no hubo nada contigo con Imo. No, o sea, no ha ido nada. O sea, ¿quién está diciendo que hubo algo? No te puedes hacer un ship tú solo, Comanche, así no funciona. Así no funciona. O sea, es que no estoy hablando, estoy diciendo de haber algo, sino de, o sea, esta rivalidad, vaya. ¿Me entiendes? No. ¿Cómo que rivalidad, güey? Es nuestra rivalidad, mano. ¿Pero qué rivalidad, güey? Porfa, no lo hagan incómodo, ¿ok? Es lo único que voy a pedir y pido respeto para nosotros. Oye, ¿cómo te fue en tu primer día de tortilla, güey? Platícanos la experiencia. Pues la neta estuvo muy chido porque... En primera, pues yo estaba nervioso porque estaba diciendo, verga, no lo vaya a cagar con algo y ya no me quiero en el primer día, ¿no? Exacto, con Auron, imagínate, digo algo que no le guste o algo. Y te saca de una. Ni el primer día, la primera hora, ya fuera expulsa en la cárcel, hermano, de tortilla. No, no, mira, pues es que yo dije, ¿cómo le hago para resaltar, o sea, para... ¿no? No para resaltar, sino de... Para no molestar, porque yo dije, ni de pedo voy a entrar, porque entre ellos se trolean y todo. Pero claro, yo no ando troleando porque, pues, no mames, o sea, ¿y este pendejo qué? ¿Sabes? Yo dije, ¿cómo le hago para no andar, o sea, troleando y que se moleste conmigo? Hacer algo, pero que no parezca fastidioso, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, de cierta manera. Entonces, dije yo, y pues me puse a ver, ¿no? Cómo estaba la serie y todo. Y no había... No, y dije, me voy a hacer investigador de troleos. Así tengo rol y, pues, ando por todas partes y no molesto a nadie, o sea... Porque como usted ha permitido el rol, entonces lo que dijeron, yo les dije que iba a ser un investigador, si los troleaban, les robaban diamantes y todo eso, que me contactaran. Y a cambio de un diamante yo les resolví el caso. Y pues pedí skins de investigador y la gente me mandó skins de perro investigador. Ah, está bien verga, sí me mandó una que vio Ned. Estaba bien verga. Ajá. Y pues yo al principio me iba a poner una skin pues de humano. Pero vi que la gente me mandó de perro y me puse de perro. Dije, ah, pues le voy a seguir el mame, vale verga. Y me puse el detective perrón. Y toda la gente. Y mi eslogan era el sabueso más sabueso. ¿Sabes? Porque iba tras la pista como un sabueso. Y pues toda la gente se empezó a cagar de risa y les gustó que me llamaba así. Entonces empezaron a cagar de risa y decía, detective perro, venga para acá, detective perro, lo otro. Y así, entonces les gustó y después le pregunté a Juan, oye, ¿no te chismearon ahí que les caí mal o algo? Y ya me dijo que no, que yo, pues claro, ya me dijo que no, que me había portado bien. No, la verdad, hermano, me acaban de comentar que pues la verdad, este es tu último día. Ya mañana vales verga, puto. Vamos a hacer un rol como que fuiste invitado especial, pero pues que sí, Ajá, sí. Ya no necesitas presentarte. No queremos alceos, pero... Y no queremos que la gente se dé cuenta que les caíste mal, pero... Sí va a ser como vas a salir de tortilla. Te imaginas. Nah, qué chido que te fue bien, amigo. Sí, y luego llegó mucha gente de otras comunidades y me decían, oye, o sea, no me tiraron hate, llegaban y decían, oye, me gusta tu personaje, me gusta lo que andas haciendo y así. Porque ahí andaba yo. De que... O sea, aprovechalo, güey. Y aparte, llegué... pero te digo, porque en tortilla creo que nomás puede estar 4 horas, ¿no? Sí, solo 4 horas. Ajá. Entonces yo te diría, y honestamente sí es un consejo que te doy de amigo, como creador de contenido. Ajá. Ponte pilas en estar ahí las 4 horas que quieras estar. Pero... Espérate. Ajá. Solo son 4. ¿Sí? Pero hazte las 4 de la mañana y ya luego la noche hasta tu directo normal, ¿sabes? Sí, es lo que estoy pensando, de ver qué onda, por ejemplo, ahorita... Especialmente porque tienes el tema del contrato de Facebook, ¿no? ¿O ya no tienes? No, sí lo tengo. Para sí, por eso. Contenido aparte.
Para que, ajá, para hacer contenido aparte. No, sí, o sea, sí voy a hacer eso. Estoy pensando de hacer directos, pues, de 12 horas o hacer los dos directos. No sé, ya voy a ver cómo van. Honestamente, eso, pero... yo te sugiero hacer tortilla primero. Ajá. Y apagar y ya la nochecita aprender con otro directo con más energía. Mira, pues. Porque si no te va a pasar de que lo que te pasaba en. En Marbella. En Marbella. Que te desgastabas un vergo y ya luego en la noche ya no tenías nada de energía. Ya no querías ni jugar ni nada. Sí, estoy pensando eso también yo. En hacer eso, apagar y ver qué onda. O sea, no tiene nada de malo, ¿sabes? O sea, es. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que, o sea, que también me gustaría quedarme después de tortilla para ir agarrando a esa gente que ve tortilla nomás. Pues maybe te puedes quedar un ratito, pero yo te diría que no full. No, ajá, full tal eso, vez no full, pero ya voy a ver cómo, cómo hago para enganchar a esa gente. Porque, pues ahorita, pues nomás entré, prendí directo, tenía 11,000 viewers, no mames, y sin post ni nada. Y pues ya después me quedé con 3,000 estables, ¿no? Porque nomás fue como que el debut y la gente pues quería ver eso. Pues me quedé como 3,000, 2,500 estables. Y ya después me puse a jugar el Kena y no mames, bajaron un chingo. Me quedé como con 600 viewers. Entonces, por eso es que quiero más que todo estarme quedando. Pero por ejemplo, ese contenido que te gusta hacer a ti, como el de Kena, ajá. Pero pues lo puedes hacer en la noche más tranquilo, ¿sabes? Eso sí. Pero también eso, quiero que la gente como que se empiece a quedar también, de que termino tortilla, ey, miren, también hago esto, entonces quédense un ratito más. Uh-huh. ¿Sabes? A ver, ¿cómo se quedan todos? ¿El de Kena qué te pareció, güey? Está bueno, nada más que me hubiera gustado que hubiera estado doblado al español latino. Eso una, ajá, sí, cierto, el doblaje hubiera estado verga. Y aparte, lo que le está diciendo el chat, es que se ve que tiene mucho gameplay, se ve que tiene para muchas cosas. Pero sí, no me atrapó, güey, le faltó algo, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Yo creo, ajá, es que yo creo que es eso, que... Maybe sea... No sé, como que tiene mucho gameplay, pero a mí tampoco no me terminó de atrapar, ¿sabes? Como que empezó muy lento, eso siento yo. No se me hizo satisfactorio como que completar una misión o algo así, ¿sabes? Ajá, sí. Sí, es como que... Ah, qué tiernos los monitos estos, pero ya está. Entonces sí, está muy, muy a la Disney. Ajá, sí, está muy a la Disney. Como que muy a la Disney. Pero lo voy a seguir jugando a ver qué onda, pero sí, como tú dices, tampoco me atrapó mucho. Igual no está tan largo. Dicen que dura como 9 horas. 15. No, 15 si quieres completar todo. O sea, trofeos y todo eso. Pero si te vas directo. Ajá. Yo también mismo lo completo. Yo la verdad no sé, pero... Les dije al chat que mañana le demos otro ratito. Y ya, si mañana no nos atrapa full, ya... Lo dejamos mejor ir. Ajá, porque eso hasta yo lo noté. O sea, yo por eso paré directo porque... De que andaba cansado, ¿verdad? Pero con tortilla, por la emoción, pues no... O sea, no me sentía cansado. Uh-huh. Y no me sentía con sueño, entonces andaba ahí. Y fue poniendo Kena. Y pues, no es que me aburrió, sino que como ya andaba cansado, pero no me mantuvo el hype que yo traía. Entonces ya dije, nada, mejor saben qué, voy a pagar directo porque, o sea... Yo cansado, con sueño, y ¿cómo es que se llama? Y luego ya después, esta cosa que no, o sea, que no me levantó, entonces dije, mejor ya apago. Y pues apagué directo. Porque anoche me quedé en la casa de Juan y de Ari. Es que estaba viviendo bien culero, pero bien culero estaba viviendo. O sea, te quedaste ya por miedo. No, o sea, es que salimos a comer. Y salimos a comer con Nubia, Juan y Ari, y fuimos a dejar a Nubia. Y pues ya me iban a ir a dejar a mí, pero estaba viendo así bien culero. Y Juan me dijo, ¿no te quieres ir para la casa mejor? Y yo le digo, pues va. Y le digo, pero vamos a hacer algo, ¿qué onda? Y dice, sí, pues vamos a platicar y luego ya te quedas ahí en la casa, pero no te regreses ahorita en Uber porque estaba lloviendo bien culero. Uh-huh. Ah, pues ya me fui. Y pues ya se fue la luz y todo y que la verga. Y no podía dormir porque estaba bien culera la lluvia. Verga. Entonces... Mando, gracias. Conay, gracias.